Buenas noches, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí, como siempre, acompañándoles Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal. Bien, después de esta larga jornada de esta semana, llega este agradable descanso el fin de semana, pero que entre comillas, bueno, para algunos es descansar, pero para nosotros los que estamos aquí en función de este proceso es para seguir trabajándole duro al caso. Entrego en este momento la emisión, así, Dead Project 002, raya, fase inicial. Es el montaje como va a quedar establecido el proyecto de veterinarias. En el primer video anuncié todo el plan, cómo iba a formarse. Enuncié también cómo íbamos a trabajar, en qué aplicación vamos a trabajar. Ya lo saben muy bien, vamos a estar trabajando con Microsoft Access 2013. Recordemos que, bueno, yo aquí estoy trabajando en un sistema de 64 bits, es decir, estoy trabajando con Windows 8.1 Pro 64 bits y que mi aplicación ofimática Office 2013 rueda sobre 64 bits. Bueno, ¿por qué cuento todo este detalle? Porque lo que voy a entrar a decirles a ustedes, tal vez a algunos les va a funcionar, pero a otros tal vez no, por la razón esa, porque de pronto usted tiene en su computadora algo superior, ¿no es cierto? Pero si usted tiene una computadora donde está jugando así, muy similar a lo que yo estoy haciendo, o menor que eso, no hay ningún problema porque le va a correr. Pero tal vez de pronto si está por encima de eso, si está trabajando con Access 2016, tal vez no. Lo cierto es que esto es un pequeño ejercicio que lo tenemos incluido de entre más de 1000, imagínense, son 1000 APIs de Windows. Y yo hoy les estoy presentando una de esas 1000, una de esas 1000. Hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender, pero lo mejor de todo es que la carga en energía para darles a ustedes esta cantidad de información, lo hago con un propósito. Quiero que la gente que me sigue, que me paga en su forma, trabajando esta fidelización, como la vemos así, es decir, donde usted es simplemente fiel a este canal de YouTube, InfoYayate, entonces lo menos que yo, como gestora del canal y administradora del canal, lo menos que puedo hacer yo es lanzarme a darles la mejor información con un solo fin. Que usted donde quiera que esté, con este conocimiento, brille como los diamantes. Eso es lo que yo quiero para cada uno de ustedes. Bien, entonces, sin más preámbulos, sin más detalles, vamos a entrar en el trabajo. Bueno, lo primero, resulta que para empezar a trabajar, ¿no? Tenemos que construir una base de datos. Bueno, entonces vamos a construir una base de datos, vamos a irnos aquí directamente al Access 2013, ahí está, esta es la primera pantalla. Entonces aquí oficialmente en esta pantalla lo primero que vamos a hacer es construir nuestra base de datos, ¿no es cierto? Una base de datos en blanco, obviamente, y ahí está. Pero nuestra base de datos en blanco no tiene aún nombre, entonces vamos primero a ubicar la ruta específica donde nuestra base de datos va todo el tiempo a marchar. En este caso, yo no la voy a poner en el C, yo la voy a poner en la unidad D, como siempre, ¿no? Entonces, para eso tengo que tocar acá la carpeta y me debo remitir a mi unidad D, aquí en mi computadora, y oficialmente voy a aplicarla sobre, bueno, ya directamente voy a empezar con el año 2018, aunque no hemos llegado todavía al 2018, pero yo voy a empezar ya. Entonces voy a crear una carpeta que se llame documentos 2018, bueno, 2018. Entonces en esos documentos 2018, ahí lo que voy a hacer es montar mi base de datos. Entonces mi base de datos oficialmente, como se va a llamar, y así yo la voy a entregar a cada uno de ustedes al final de este ciclo formativo que va por serie, va a llamarse así, BET, o sea, B-E-T en inglés. B-E-T es una palabra en inglés,
pero en español representa la palabra veterinaria. Pero voy a poner así, vet y luego project. Project, P-R-O-J-S-T, project, ¿listo? Así se va a llamar nuestro proyecto, vet project. Entonces, le digo aceptar. Una vez que ya aparece allá vetproject.accb, database, entonces le vamos a decir crear. Bueno, en este momento, prácticamente lo primero que llega es lo que usted aquí está observando. Es lo primero que usted está observando. Entonces, primera cosa que vamos a manejar acá es la parte que corresponde a un módulo que todo el tiempo vamos a estarlo trabajando para que esto funcione bien. ¿De acuerdo? Entonces, es una manera de que usted vaya aprendiendo cómo trabajar sus aplicaciones, porque muchas veces a usted le va a tocar trabajar así. Va a estar en una oficina donde a usted le toca estar ahí sentado dándole. Entonces todo el mundo está mirando, pero cuando usted se va, pues la aplicación simplemente va a quedar abierta para lo que debe ser, trabajarla, pero no para editarla, ni para configurar, ni para mejorar, ni para nada, porque para eso, esa labor la desarrolla solamente usted, que es el ingeniero de sistemas, o técnico en sistemas, o tecnólogo en sistemas, o programador o desarrollado de turno. Yo lo llamo así, de turno, porque es la persona que está en ese momento ahí trabajando y es la que está al frente del cañón. Si usted ya quiere estimar, enseñarle a otras personas cómo se trabaja esto internamente, cómo se edita, cómo se cambia, cómo se mejora, cómo se elimina, cómo se consulta, bueno, pero ya de plano, entrando en todos esos detalles, bueno, eso ya es una decisión que usted y solo usted la toma. Bueno, entonces, vamos al punto. Lo primero, vamos a crear aquí un formulario sencillo, va a ser nuestro primer formulario, digámoslo como el invocador, digámoslo así. Es el formulario invocador. Entonces, para eso, voy a cerrar aquí la tablita porque todavía no voy a usar ninguna tabla. Entonces, voy a crear un formulario en blanco. Este formulario en blanco yo lo voy a llamar así, guardar. Entonces, vamos a empezar así, empezando con una palabrita especial. Invocador. ¿Sí? Invocador. Invocador. ¿Sí? ¿Por qué lo vamos a llamar invocador? Porque cuando nosotros lo accionemos, lo que él va a hacer es un llamado y de inmediato va a establecer un API de Windows. Entonces ese API de Windows lo que va a hacer es que simplemente cuando se abre, lo único que la persona verá es la ventana oficial del menú del proyecto veterinaria, pero alrededor, por ejemplo, elementos como archivo, inicio, crear datos externos, herramientas, bases de datos, diseño, organizar, formato, la barra de acceso inmediato de la parte superior, la parte de abajo, todo eso, nada de eso estará por ahí visto, porque todo eso va a quedar oculto. Y este código que les voy a suministrar lo que hace es ocultar ese entorno de Access. ¿Sí? El único que lo va a poder trabajar y para el fin de todas las cosas es usted y nadie más. Por eso digo que la decisión suya está en que si usted quiere enseñarle a otras personas esto, es su vida, es su decisión, no más. Bueno, entonces lo vamos a llamar así, invocador, no más, invocador. Bueno, una vez que ese formulario está, entonces lo vamos a editar. Vamos a ir a la vista de diseño y lo vamos a editar. Este formulario, como es tan especial, no va a llevar un marco tan grande ni nada de eso. Es más, su sección de detalle debe ser, ojalá, la más insignificante, la más chiquita, lo más que se pueda, lo más pequeñito que se pueda. Si usted quiere, puede dejarlo así, como quiera. Ese es su pequeño formulario. Pero este formulario, ¿qué va a tener? Bueno, va a tener un código, no se preocupe por el código porque yo el código se lo voy a suministrar, yo le voy a suministrar a usted este código. Es más, aquí yo voy a hacer lo siguiente, voy a hacer la siguiente parte. Voy a abrir acá en mi veterinaria aquí, en mis datos, ficheros de Word ahí. Voy a abrir el código que se establece para eso.
Sí, ahí está. Pero igual no se preocupen que yo el código también lo tengo para que usted simplemente pueda tomarlo y pegarlo. Pero sería más interesante. Bien, continuando, entonces aquí tenemos un código interesante. Bueno, lo primero que vamos a hacer es activar una instrucción que se llama Open Explicit. Esto es lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Seguidamente vamos a darle curso a unas constantes. ¿Sí? Eso se llaman variables, eso se llaman constantes que en cierta manera tienen un valor ya definido, tienen un valor definido. Entonces, va de esta manera. Primero, vamos a entrar en el diseño, vamos a entrar en la hoja de propiedades, vamos a tomar allá eventos y vamos a tomar una instrucción que dice al abrir. En esa instrucción que dice al abrir, ahí vamos a cargar y vamos a establecer el generador de código, vamos a darle a aceptar y aquí lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente. Entonces, esta partecita que está acá, esto lo vamos a borrar un momentico, ¿de acuerdo? Ahí vamos a escribir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir option explicit, ahí como lo vemos aquí, option explicit. ¿Listo? Le damos un enter y después enseguida vamos a establecer las constantes. ¿Listo? Las constantes. Entonces, constant SW raya piso. Entonces, aquí le vamos a poner hiding, que significa oculto, y le vamos a decir igual cero. Así vamos a llamarla, ¿no? Estas variables, estas constantes tienen un valor, no son como las otras, que digamos la variable, usted puede definir el valor que quiera, la privada o la pública. Esta no, esta al estar constante, siempre esos van a ser los valores que va a cargar todo el tiempo. Inmodificable, ¿no? Vamos a otra que es consta, ¿sí? Constante, SW, raya al piso. Le vamos a poner normal, igual a 1. Otra es consta, SW, raya al piso, mini set igual 2, otra constante SW raya al piso, maxi set igual a 3. Bueno, hasta ahí ya las variables están. Bueno, una vez que las variables están, entonces vamos a aplicar la primera API de Windows, que es la que permite establecer ese proceso de ver la ventana, digamos, en una manera que todo el entorno de Access queda oculto. Se llama private declare, ¿sí? Así se dice, private declare. Entonces, cuando usted está trabajando con un sistema operativo de 32 bits, lo deja así, private declare. Pero cuando usted está trabajando con un sistema de Windows 64 bits, entonces le pone esta instrucción, ptr save, así. Entonces va a quedar private declare ptr save, ¿listo? Y luego viene el nombre de la función, función, ¿sí? Entonces queda private declare ptr save function y el nombre de la función, show windows. Donde show windows es una API. Show window es una API. Y la vamos a trabajar con una librería, entre comillas, que se llama user32, cierra comillas, espacio, y vamos a establecer un pequeño comodín que es de como de unión, como de continuidad, que es el raya al piso. Por eso dice, cierra comillas, espacio, raya al piso, y le damos un enter. Entonces, en ese momento vamos a declarar tipos de datos para las variables que vienen. Entonces, byVal se llama así. Entonces, entre paréntesis, byVal, ¿sí? byVal, espacio, espacio, hwnd. Y luego, as long, o sea, quiere decir que
El tipo de dato acá es long, o sea, la más grande, ¿sí? Más arriba de los 32.767, que es el valor como tal. Va. Luego vemos con ByVal, aquí ponemos otro ByVal, ¿sí? Y el nombre NCMD Show. NCMD Show. ¿Sí? Espacio. Y le ponemos as long. ¿Ok? Cerramos con paréntesis y nuevamente le decimos as long. Es la manera como se establece ese API. Dese cuenta que los colores azules han quedado definidos en esa expresión. Bueno. Después de que ya tenemos eso, entonces ahí sí ya viene el nombre de nuestro procedimiento de evento, ¿sí? De nuestro procedimiento de evento, ¿sí? Es decir, vamos a hacer aquí un clic, ahí, salimos de acá, vamos nuevamente acá y le decimos al abrir para que se establezcan los valores, ahí, generar código, ¿listo? Dese cuenta que allá salió, ¿sí ve? Es esto, wow. Allá salió eso, wow. Entonces, como ya salió, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? Private, sub, foro, raya al piso, open, cancel, interje. Es el mismo que está acá. ¿Sí? Es el mismo que está acá. Entonces, dentro de ese, como se ve acá, vamos a hacer el llamado de la función. ¿Sí? Show Windows. Entonces, vamos a decirle call. Así se llaman las funciones, con call. Show, ahí. Entonces, ese show sería así. Show Window. Abre paréntesis. Y vamos a poner el nombre, ¿sí?, de este término, HWND Access App, ¿sí?, coma SW raya al piso Heidi, y cerramos con paréntesis, ¿sí? Es el que se va a establecer. Bueno, una vez que ya tenemos eso, entonces ahí sí vamos a hacer el llamado del formulario. Entonces, do cmd.openfor, ¿sí? A ver, do cmd.openfor, openfor, ahí está, entre comillas. Bueno, aún no tenemos el nombre de nuestro formulario. Entonces vamos a ponerle panel, vamos a decirle así, panel inicial, ¿sí? O panel principal, vamos a ponerle panel principal. Cerramos entre comillas, luego una coma, luego vamos a ponerle Windows, Window Mode, dos puntos igual, y aquí viene otro término que se llama hace diálogo. Buah. Listo, no más. Una vez que ya tenemos eso, entonces ahí prácticamente termina esa rutina, ¿no es cierto? Vamos a darle otra vez enter acá. La otra rutina se llama descargar. Descargar. Entonces, esta rutina que se llama descargar, vamos aquí a guardar. Vamos a cerrar acá un momento. Vamos a entrar aquí al descargar. Ahí, otra vez generador de código para que se establezca. Entonces va a quedar así. Private sub for unload cancel as interje, que es la de descargar. Y dentro de esta, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a declarar una variable que se llama ing recode as long. ¿Sí? Entonces quedaría así. DIN ING RET code as long. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. ING RET code as long. Bueno, ahora, ese ING RET code, ¿a qué será igual? ING RET code será igual a SHOW Window, ¿sí? Y entre paréntesis, HWND Access App, ¿sí? Coma, espérate un momentico, coma, espacio, ¿sí? Y ahora viene el SW Maximit, Maximizit, ¿sí? Maximizit. SW
raya al piso, maximi set. Y se cierra con paréntesis. Eso es todo lo que tiene que tener. Bueno, panel principal. No existe todavía el panel principal. Esta es la primera instrucción que vamos a generar para establecer ese formulario como tal. Bueno, terminado eso, entonces guardamos la información acá. Guardamos, salimos de acá, ¿sí? Entonces aquí salimos y bueno, ahora lo que va a venir en función es crear el formulario. ¿Listo? El formulario. Entonces, para ese formulario que se llama panel principal, vamos a decirle acá, crear. Entonces vamos a formulario en blanco. Acá le decimos clic derecho, le vamos a decir guardar. Vamos a llamarlo en mayúscula panel principal. Panel principal, ahí está. Panel principal, ¿ok? Y ese panel principal, entonces, ¿qué vamos a cargar en ese panel principal? Clic derecho, vista diseño. En ese panel principal vamos a cargar el fondo. Ese fondo que yo les prometí a ustedes que se lo iba a entregar. O sea, en este video les voy a entregar el código para ocultar el entorno gráfico de Access. Les entrego el fondo. ¿Sí? Hasta ahí. Esas dos cositas les entrego. Bueno, entonces va así. Lo que tenemos que hacer acá, en primer lugar, es que en el diseño, en la hoja de propiedades, en el formulario y en formato, vamos a traer la imagen. Entonces, acá tenemos que traer una imagen. Entonces, vamos a decirle clic acá, en los tres botoncitos. Y la imagen que vamos a traer acá es la imagen que yo les voy a entregar a ustedes. Entonces acá, 2017, software veterinarias, imágenes, ahí está. Entonces la imagen que vamos a tomar es esta imagen que está acá, esta que está acá. Entonces le decimos aceptar. Bueno, la imagen ahí como está, es chiquita. Entonces vamos a decirle no recortar, sino le vamos a decir en este momento extender. Cuando se extiende la imagen, pues va a quedar al tamaño de lo que está ahí, como se denota el cuadro, ¿no? Bueno, entonces, mucha atención. El título que vamos a tener para este formulario se va a llamar Vet Project raya menú principal. Así se va a llamar. Bueno, ¿qué otra cosa va a tener este elemento? Bueno, vamos pasando hacia abajo, vamos bajando. Entonces, vamos llegando a donde dice una cosa, centrado automático. Vamos a decirle que sí. Vamos bajando. ¿Selectores de registro? No. ¿Botones de navegación? No. ¿Título de la navegación? No le vamos a poner nada de eso todavía. ¿Barra de desplazamiento? Ninguna. ¿Cuadro de control? Sí. ¿Botón para cerrar? Bueno, el botón para cerrar acá, bueno, lo que es el cuadro de control le vamos a decir que no por ahora, y el botón de cerrar le vamos a decir que no, ¿sí? Bueno, botones de minimizar y maximizar habilitados, sí o no, entonces le vamos a decir ninguno, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la palabra otras, y ahí donde dice emergente le vamos a decir que sí. Modal, por ahora digamos lo que no, pero bueno, la idea es que en el modal sería decirle que sí, ¿con qué fin? Que la persona no intente entrar en el panel de navegación, pero no vamos a mortificar a la persona todavía, o sea, vamos a dejarle el modal en no por nosotros, ¿no? Porque tenemos que hacer un poquito de control y toda esa cuestión, entonces vamos a dejar el modal en no, pero la idea es que al final, cuando ya todo esté terminado, el modal se pone en sí, es decir, casi todas las ventanas que se vayan a trabajar, todas deben de tener sí, sí, sí. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora, no. Bueno, entonces yo cierro acá. Entonces, cuando yo cierro acá, este formulario, así como está, yo lo voy a implementar un poquito más, lo voy a alargar de una manera que lo pueda trabajar un poquito mejor así, ahí. Entonces, acá, digamos, lo voy a bajar acá un poquito más, ahí, ¿no? Puede ser así. Correcto, ahí está. Entonces, de hecho,
Vamos a tener lo siguiente. Ahí donde está. Entonces, tenemos que poner un botoncito especial que nos permita salir de este formulario. Entonces, este botoncito lo vamos a poner exactamente en la parte, puede ser en la parte de la derecha, puede ser en la parte de abajo, donde usted lo quiera montar. Yo lo voy a poner, por ejemplo, por acá. Le digo cancelar. Entonces, este botoncito, yo lo voy a poner acá. Le voy a decir salir de la aplicación. Ahí, doble clic, salir de la aplicación. Debe ser así, porque si no, no podemos salir. Quedamos ahí, mejor dicho. Si no se hace esto, no podemos salir de ahí. Salir de la aplicación. Salir de la aplicación. Bueno, entonces ahí está el botoncito. Vamos a ir al formato, le vamos a poner aquí el color negro, vamos a resaltarlo, vamos a ponerle una forma bien bonita, puede ser esta que está acá, lo vamos a alargar un poquito más acá, a ver, acá bajémoslo un poquito acá, a ver, a ver. Yo creo que ahí está bien. Lo bajamos acá un poquito acá. Ahí, ahí, perfecto. Y pues si queremos, vamos a ponerle un biselado para que se vea más bonito. Puede ser este. Y le ponemos un color característico. Puede ser un color como, por ejemplo, un naranja. ¿Sí? Listo. Color negro, ya lo está. Ok. Entonces ya ahí quedó. Bueno, este botón que va a tener, entonces hacemos un clic acá. Vamos a decirle diseño, hoja de propiedades, eventos. Aquí en donde dice hacer un clic, ahí, generador de código, le decimos aceptar. Y ahí le vamos a escribir do cmd quit. Y no más. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Sí? Salimos de acá. Y queda listo. Bueno, inicialmente ese es el menú. Queda listo ahí, ¿no? ¿Desea guardar los cambios? Sí. Bueno. Entonces, ya sabemos que ya está aquí presente el panel principal, ¿no es cierto? Entonces, ahora en archivo, en opciones, vamos a ir a la base de datos actual y donde dice mostrar formulario, le vamos a decir innovador, invocador, perdón. Adicionalmente, en la parte que dice centro de confianza, configuración del cliente, por aquí más abajito hay una parte aquí que dice avanzadas, donde dice modo predeterminado y apertura de quedar compartido. ¿Listo? Configuración de cliente, avanzadas, modo predeterminado de apertura, compartido. ¿Listo? No más. Bueno, entonces le decimos aceptar y vamos a cerrar. Vamos a salir de acá un momentico. Bien, entonces, una vez que ya tenemos ese archivo montado, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a donde guardamos la base de datos, ¿no? Aquí, 2018, ahí está. Hacemos una copia de esta base, copiar, y la vamos a copiar en el escritorio. Ahí, clic derecho y pegar. Ahí está en el escritorio. Una vez que la pegamos en el escritorio, bueno, como no se está viendo, entonces vamos a decirle aquí ver, mostrar iconos del escritorio y ahí tenemos nuestra base de datos. Mira, ahí está. Bed Project, ¿no? Ok, entonces Bed Project es la que vamos a trabajar. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora a continuación es cargarla. Bien, entonces vamos ahora a conocer cuál es el efecto que hace este API de Windows. Entonces, al hacer un doble clic en Bed Project, mire lo que va a pasar. Ahí estoy haciendo el doble clic. En el momento en que carga, si ustedes se dan cuenta, todo el entorno de Access ha quedado oculto. Por ninguna parte se registra el panel de navegación, por ninguna parte se registra la banda Ribbon. No hay absolutamente nada para decir uno venga por dónde cojo. Lo único que tenemos aquí es simplemente un botón que dice salir de la aplicación. Eso es todo lo que dice ahí. Este es
oficialmente el menú principal del proyecto veterinario. ¿Listo? Bueno, entonces, ya poco a poco iremos montando todos los detalles. Por ahora, como ustedes se darán cuenta, no tiene tablas todavía, no hay nada absolutamente. Lo único que tenemos ahora en este momento es construido dos formularios, uno que se llama Invocador y el otro se llama BetProject, con la información que ustedes acabaron de conocer. Entonces, les voy a colocar en el pie del video, ¿sí? En el detallito que hice de descripción del video, ahí dentro les voy a poner el enlace para que descarguen el código que ustedes le van a aplicar a esto. Dos, les voy a poner el fondo. Este fondo yo lo diseñé con CorelDRAW. Busqué la manera de ponerle las caritas de los perritos y todo eso porque quiero pues que sea bien llamativo. ¿Listo? Y se lo voy a suministrar para que usted siga jugando con todo lo que aquí se va a ir suministrando. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esto es todo, amigos. No es más. Esperen la próxima entrega en el próximo video, que también va a estar bien interesante. Con ustedes estuvo Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Hasta pronto. Created using Powtoon.